Es un gusto estar con ustedes en otro capítulo. Empezaremos mencionando la frase: un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino. Entonces, sin más preámbulos, veamos cómo el resultado de un trabajo en grupo puede cambiar con la existencia de alguien que ejerza un buen liderazgo. Bueno, chicos, hasta aquí la clase. Les dejaré un trabajo de investigación, el cual vamos a realizar en grupos. Va a estar conformado por 4 integrantes. El primer grupo va a estar conformado por Karen, Anthony, Milena y Alison. En este grupo vamos a dar como líder a Alison. El otro grupo va a estar conformado por Moreira, Yangari, Aroca y Sandra. Y en este grupo vamos a dejar como líder a Milena. Les vamos a dar una semana como tiempo prudencial para que puedan organizarse como grupo y puedan presentar un buen trabajo. Chicos, vengan. ¿Qué sucede? Sí, yo terminé la clase para que nos lleven. Bueno, chicos, los llamé porque nadie dice nada y queremos ver cómo vamos a trabajar en el proyecto. ¿Nos pudiste haber escrito? No iba a hacer lo mismo porque nadie me iba a contestar. Por eso en este momento decidamos. Por eso quiero que mañana investiguen, me tengan investigado, para ponernos de acuerdo qué vamos a realizar. ¿Están de acuerdo? Chicos, hasta aquí la clase. Espero que hasta el momento todos estemos realizados bien para su trabajo de investigación. Recuerden que ya les queda muy poco tiempo. Cuídense. Bueno, chicos, ¿tienen su parte del borrador? Claro, por eso no queremos sacar un ganador. Compañero Moreira, en esta parte puedes modificar el logotipo para poderlo cambiar y que me coloques los colores. En este, bueno, podrías investigar más lo que es la segmentación del mercado para poder establecer un punto específico. Esas serían las correcciones que tendrán que hacer. Entonces mañana traemos la corrección para que lo unes en su nuevo trabajo. Sí, está bien. Sí, mañana les recojo la investigación con las modificaciones dirigidas. Sí, igual yo. Sí, seguimos preparando que no veo mucho más. Qué bueno, chicos. Entonces yo me encargo de unir todo esto y subirlo a la plataforma. Buen día, chicos. Bueno, chicos, ha llegado el día. Vamos a recoger los trabajos de investigación. Por favor, reunirse con sus respectivos grupos. Gracias.
A ver, un integrante del grupo 1, por favor, que me traiga su trabajo. Se ve feo, mire. Bien dicho para ver un poco más aquí. La cosa es correcta. Déjeme revisar. Ese trabajo no tiene carátula, no hace una carpeta. Ay, es que lo que pasa es que sí, solo lo escribimos ahorita, pero sí teníamos el trabajo, la mía sí le quiero cantar. La verdad me han decepcionado, esperaba algo mejor de usted. Para que no se queden con una pésima nota, pues al menos por ayudarlo sí. El grupo 2, por favor. A ver, vamos a ver qué han hecho ustedes. Una buena carátula. Buena presentación. Sí. Se ve que han realizado una buena investigación. Se ve que ha habido una buena organización en su grupo. Los felicito. Un gran trabajo. Hemos llegado al final de otro capítulo, en el que fuimos testigos de lo importante que es la existencia de una persona capaz de liderar de una forma correcta, ya sea un grupo de estudio o un equipo de trabajo, ya que el resultado obtenido va a variar según la capacidad del líder. Me despido, pero no sin antes motivarlos a cada uno de ustedes a que despierten ese líder que llevan dentro. Que tengan un excelente día.